En la madrugada de este viernes se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es mayoría calificada. Ha aprobado lo reservado en términos del dictamen con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 353 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Pero antes de seguir avanzando, hay que saber de qué va esta reforma a la Guardia Nacional, porque se ha dicho también mucha desinformación, muchas noticias falsas. Pero bueno, de lo que se trata es que la Guardia Nacional estará adscrita a la Sedena, quien tendrá el control operativo. En marco de la acción de la Guardia Nacional, lo determinará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una corporación civil. Concede eh, también facultades de investigación a la Guardia Nacional bajo la supervisión del Ministerio Público se garantizarán los derechos laborales de los más de 100 mil elementos que conforman la Guardia Nacional y sus rangos. Los rangos de los elementos que partieron de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Guardia Nacional serán homologados en la Guardia Nacional. Uno de los puntos que más causaba conflicto a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que habían sido incorporados a la Guardia Nacional porque no tenían el mismo escalafón en los rangos. Ahora, con esta reforma, se homologan esos rangos. También las policías locales están contempladas en esta Estrategia Nacional de Seguridad. El Ejecutivo Federal podrá disponer de los elementos para tareas de seguridad, los recursos de la extinta Policía Federal pasarán a esta Guardia Nacional. En cuanto a los mecanismos de control sobre esta Guardia Nacional, el Congreso de la Unión aprobará los nombramientos de los altos mandos. No habrá un fuero militar ante delitos que transgredan los derechos humanos de civiles. El personal se regirá por disciplina policial. Existirá una, una comisión bicameral en el Congreso donde se presentará un informe semestral de trabajo de la Guardia Nacional que transitará hacia un modelo ciudadano independiente del ejército, esto en un mediano plazo conforme se vayan graduando los elementos de la Guardia Nacional, conforme se vayan formando estos nuevos elementos civiles, digámoslo así, sin una carrera castrense para incorporarse a la Guardia Nacional. Además, también hay que resaltar que los gobernadores de las 32 entidades se han pronunciado positivamente sobre la presencia de la Guardia Nacional. 76% de la sociedad confía en esta institución por encima de los cuerpos policiales locales desde su creación y la percepción de inseguridad en México, hay que recordarlo se redujo en 17.2% ante, eh, bueno, ante esta aprobación de este dictamen el presidente López Obrador declaró que se evitará lo que se padecía con la Policía Federal, que por cierto fue creada en el sexenio del expresidente Ernesto Cedillo. Al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa eh esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional, que ha significado en cinco años crear una institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que todo este esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal. Y bueno, sí hay que recordar que este sexenio no ha habido esas masacres como Aguas Blancas, que la hemos mencionado eh, esta semana, como Tlatlaya, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística dio a conocer, a través de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que la Guardia Nacional es la tercera autoridad con mayor nivel de confianza por parte de la población. Este es. Este es confianza, amigo.

Pero también contrasta esta aprobación que tiene la Guardia Nacional a nivel nacional y no nada más entre, digamos, los civiles. Ya acabamos de escuchar que los 32 gobernadores de los estados de la República tienen una percepción positiva. Quieren que mantenga la Guardia Nacional su trabajo en sus, eh, en sus estados. SPR informa. Sus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.